tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Saludos para todos los que se han suscrito a mi canal de Omar Vázquez Music. Gracias por ese apoyo, la verdad. Hoy les traigo una entrevista con mi amigo Iván Zaranda. ¿Cómo estás, Iván? Bien, Omar. Irá muy bien, gracias. Él es un baterista de aquí del área de la Bahía de California, ya conocido por muchas agrupaciones, algunas famosas. Él es un baterista que la verdad yo admiro bastante porque pues he tenido la oportunidad de tocar con él y he mirado cómo disfruta él el tocar la música en los escenarios. Le vamos a preguntar cómo fueron sus inicios y nos va a dar algunos tips para los principiantes que les gusta la batería o que quieran aprender la batería. También nos va a dar algunos ritmos de cómo se toca él toca el tierra caliente, el norteño y otros géneros. Iván, pues cuéntame, ¿cuántos años tienes tocando ya la batería? Bueno, yo empecé a la edad de 7 años tocar, empecé porque mi papá era baterista y pues mirándolo yo quise también ser baterista. Okay. Y aprendí lo básico con él, mirándolo me desarrollé más en la batería y a mediados del 2010 parece, es cuando empecé a tocar ya como profesional en música mexicana. Okay. O sea que tu papá fue tu inspiración para que tú eligieras ese instrumento. Así es, sí, mi papá fue mi inspiración para tocar. ¿Recuerdas cómo fue tu primera vez que digamos ya en un grupo ya que hayas saltado a un escenario? ¿Cómo fue tu primera vez? Mi primera vez fue en una kermés de una iglesia. Okay. Con un grupo que se llamaba Majestad Musical. Y ahí empecé, fue la primera tocada ya enfrente de mucha gente. Yo pienso que como unas 500 personas. Ok, ¿sentiste nervios en ese momento? ¿Cómo te sentiste? Me sentía muy nervioso al principio, pero ya después como me empecé a calmar y ya mirando a la gente bailar y mirándonos que le agradaba la música, pues como que me animó y ya los nervios ya se fueron. ¿Qué género te gusta tocar más? ¿Qué género es el que más te gusta, digamos, de la música? Por ejemplo, el Tierra Caliente, el norteño o banda, no sé. Bueno, en sí todos los géneros son bonitos, pero yo pienso que para mí un poco más es como el género de la de balada, quebradita, una que otra rancherita norteñita por ahí. Okay. Pero yo pienso que la balada un poquito más, yo pienso porque como desde niño yo siempre fui fan de como de Industria del Amor, de los Bukis, de los Muecas, banda Maguey. Ok. En sí eres un baterista versátil ahorita en esos tiempos, ¿tú tocas? Sí, pues a veces que como grupos que necesitan un baterista, ya sea norteño, romántico, Tierra Caliente, pues hay que atorarle a lo que sea. Ok, qué bien. ¿Qué otros instrumentos te llaman la atención, aparte de la batería, que digamos que tú quisieras desarrollar, aprender? Pues toco un poquito de teclado. ¿Teclado? Ahí voy aprendiendo más. Me gusta mucho el bajo también. El bajo, la verdad, qué bien, la verdad. Sí, pero el teclado es uno de mis favoritos también. Me encanta el teclado a mí. ¿Con qué grupos has tocado en el pasado y con qué grupo estás actualmente ahorita? En el pasado fue Cautivo de Tierra Caliente con Chuy. Ahí estuve un tiempo. Después entré con Homero Gómez y su grupo Arranque, un grupo de Tierra Caliente. Estuve ahí unos 2 años y medio, 3 parece. Y actualmente ahorita estoy con La Raza Obrera, del Viejito y Gurrumino. Estamos ahí grabando ahorita. Uh-huh. Estoy ahí ahorita con ellos. ¿Cuál ha sido el grupo más famoso con el que has tocado o has tenido la oportunidad de estar en un escenario? Con los mismos. Gracias a Dios y al señor Roberto Guadarrama que me dio la oportunidad de tocar en algunas ocasiones con los mismos, con un grupo que yo desde niño he admirado. ¿Te sientes satisfecho con lo que has logrado hasta ahora, de que tú digas, o tienes más deseos de llegar más lejos? Pues ahorita estoy satisfecho, yo creo, pero también me gustaría, pues si Dios quiere, llegar
más, aprender más sobre la batería o la música. Y hasta donde se pueda llegar, yo creo, I mean, mientras uno siga en esto, uno va aprendiendo más. Okay. Y sí me gustaría llegar más lejos. Sí. ¿Otro tipo de música, aparte del regional mexicano, que te guste tocar? El rock, me gusta mucho el rock a mí. Incluso antes de tocar música mexicana, yo tocaba rock. Okay. Tenía mi pelo largo un poquito y... O sea que fuiste rockero en un tiempo. En un tiempo... Pero aún te sigue gustando la música. Sí, me gusta mucho el rock, y en inglés, en español. Pero sí, también escuchando mucho el rock. ¿Qué consejo les puedes dar a los bateristas principiantes y a los que les gusta tocar la batería de lo que tú has aprendido en tu trayectoria? Pues que no se desesperen si no les sale un ritmo, que sigan ensayando, que miren videos en YouTube o aprendan de otros que tienen un poco más de tiempo, y que les den, que entre uno y otro se ayuden. Yo pienso que la música no es para competir con nadie y no creerse más que nadie o menos que nadie. Yo pienso que la música es para compartir. Y okay. Si yo puedo compartir o alguien puede compartir conmigo, pues aquí estamos. Por ejemplo, ahorita él nos va a dar algunos tips de básicos, ¿verdad? Que sí. Se necesitan para aprender la batería. Y también algunos tips de lo que es como el Tierra Caliente, el norteño, de lo que él toca. Espero que les guste el video. A continuación voy a hacer un tip o un ritmo básico de cumbia que se puede usar para quebradita o norteño. Y ojalá les guste y suscríbanse a Omar Vázquez Music. Denle like a sus videos, que en el futuro va a volver a hacer más videos de música, de batería, de bajo, de teclado, y va a tener entrevistas con músicos que ya se puede decir que ya tienen un tiempo en la música. Ahora este es el ritmo de cumbia básico. Más lento para que miren. El pedal siempre va marcando el tiempo, y el contratiempo siempre lleva dos golpes, un dos, y ya siempre tiene que estar marcando el pedal. Cerro, puedes variarle. Esa fue la cumbia que se toca regularmente para norteño o quebradita. Ahora voy a tocar un poco de norteño, chicano, ranchero, pues, valseada y corrida. Lo simple es esto. Son dos en la tarola en lugar de uno. Puedes usar el contratiempo o con el pie también. En lugar de tocar el contratiempo con la baqueta, usas el pie. Puedes mixear los dos. Ahora, ritmo de tierra caliente básico. Usualmente la tierra caliente es abrir y cerrar. Cuando está la canción abajo, es puro contratiempo. Luego haces un remate para abrir.
continuación voy a hacer otro ritmo básico de balada, se puede decir. Los estoy haciendo simples para que ahí puedan ver y ya si quieren otra cosa como más avanzada, comenten, suscríbanse y comenten pues si quieren ver más. También está otro ejercicio para los que quieren hacerse un poco más rápido en el pie derecho del pedal. Lo que yo hago siempre como para practicar con mi pie es un remate, un redoble que uso. Son dos golpes en el kick. Voy a hacer un ritmo que me gusta mucho de samba, que se usa los tres tambores. Uno, puedes usar uno, los dos, los tres. Son ejercicios que a veces me gusta hacer. Lo voy a hacer un poco más lento. Este es otro ritmo básico de rock. Bueno amigos, pues espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse al canal. Pues saludos a todos y hasta la próxima.